¿Qué tal amigos? Bienvenidos. Yo soy Charlie. Y en el día de hoy vamos a ver cómo instalar Drupal 7 en remoto y cómo afinar nuestra instalación, ¿sí? Vamos a ver cómo modificar el htaccess, el archivo robots.txt y una serie de pasos. Muchos de ustedes me han preguntado que se me han pedido, perdón, ayuda con la instalación. Yo cometo el error de dar muchas cosas por sentado y me parece que está bien volver siempre un poquito para atrás y refrescar determinados conceptos que tienen que ser esenciales cuando alguien está tratando de manejar, en este caso Drupal, pero creo que se aplica a muchas cosas. Si tú eres un experto de Drupal, quizás este video no te enseñe nada nuevo, pero si tú estás comenzando o quieres profundizar un poquito más, quizás puedas aprender algún que otro truquito. Yo te comento que de momento estoy logueado en mi panel de control, estoy utilizando cPanel, el mejor panel que hay por lejos. Así que si estás dudando entre cPanel y Plesk, te recomiendo encarecidamente que optes por cPanel. Y lo primero que voy a hacer es cambiar el idioma aquí en preferencias, la primera opción si no has tocado nada. Cambiar el lenguaje. Y de la lista desplegable voy a seleccionar, en mi caso, Spanish, español. Clic en Change, cambiar. Y ahora clic en Hacia atrás. Clic en Home. Y como podemos ver ya ahora, nuestro sitio se encuentra en el idioma español. Tengo aparte una carpeta donde me he descargado solamente Drupal y el idioma español. Esto lo consigues desde drupal.org/download. Como puedes ver, al día de hoy, la versión más reciente es la 7.10. Clic en el botón verde y he optado, perdón, por tar.gz, ya que es más liviano y no tiene problemas en cPanel, ¿sí? Una vez descargado, voy a ir a Translations y aquí buscamos el idioma español, Spanish. Clic en él. Y podemos ver que ya se ha actualizado a la nueva hace 2 días para la versión 7.10. De hecho, si tú tenías la 7.9, funcionaba igual también. Así que estos son los archivos que he descargado. Te comento que, por ejemplo, también lo que podrías hacer es extraer el contenido, ¿sí? Y en Profiles, en Standard Translations, aquí poner el archivo de la traducción, volverlo a comprimir y volverlo a subir al sitio. De esa forma tendrías desde prácticamente el vamos el sitio ya con el idioma español. Lo voy a hacer manual. Una vez en cPanels, hacemos clic en Administrador de archivos. Por defecto está la ruta marcada, ¿sí? Y te conviene tildar Mostrar archivos escondidos, ¿sí? Los que empiezan con punto. Clic en Go. Aquí lo que tengo que hacer es, tú puedes ser que tengas un montón de directorios que empiezan con guión bajo BTI barra, no recuerdo ahora de memoria, no importa. Pero lo que tienes que hacer es clic en cargar, seleccionar archivo,
buscar el archivo de Drupal que descargamos, si sí, no el idioma, sino el punto tar, clic en abrir. Y automáticamente, como puedes ver, empieza la subida del mismo. Es un proceso que, dependiendo de tu conexión, puede ser lento o rápido. Yo voy a hacer una pausa mientras termina la subida. Muy bien, ha finalizado la subida. Clic en de regreso a Home. Y como podemos ver, ya cPanel automáticamente nos crea un HT Access, ¿sí? Y aquí puedes ver el archivo comprimido. Te explico lo que yo voy a hacer ahora a continuación. Voy a instalar Drupal no en el directorio root de mi servidor, que en este caso sería aquí adentro, sino que lo voy a crear en un subdirectorio. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil que tú, por ejemplo, trabajes en local dentro de un directorio que se llame, por ejemplo, sitio. Y si en el remoto tienes un directorio, si tienes Drupal instalado en un directorio llamado sitio, es muchísimo más fácil la sincronización de los archivos, ¿sí? Si no es así, se te complica. Y tengo pensado hacer un segundo tutorial más adelante donde vamos a ver cómo sincronizar las bases de datos por medio de PHP MyAdmin, por ejemplo, para que una vez que lo hagamos en local y funciona, automáticamente lo podamos subir a nuestro servidor web. Pero eso va a ser para un segundo tutorial. Así que lo que hago ahora es seleccionar el archivo, clic en extraer, confirmo. Y como puedes ver, ya se me ha creado aquí el nuevo directorio con el nombre del archivo comprimido. Ahora lo selecciono con un clic solo y hago clic en renombrar. Selecciono el texto y le pongo el nuevo nombre, que en mi caso va a ser sitio. Clic en Rename File y como puedes ver, ahora ya está el archivo aquí. El problema es que ahora cPanel no tiene una orden como para decir, bueno, ok, todo lo que vaya a tu dominio, punto lo que sea, lo llevo para sitio. Esto lo podemos hacer por medio del HT Access. Así que lo que hago es volver a mi panel de control. Y aquí tenemos el apartado dominios. Muy, muy así a lo rápido te explico que hay varios tipos de dominios. Sí, en el manejo de cPanel. Subdominios serían todos aquellos, por ejemplo, que fueran, por ejemplo, tu sitio.com barra tienda, por ejemplo, o barra amigos o demás, ¿sí? Pero tú también puedes tener otro dominio adicional. Por ejemplo, si tu primer dominio fuera drupalalsur.org, yo perfectamente también podría tener drupalalsur.net, los dos alojados en mi servidor, y por medio de cPanel especificar a qué ruta redirijo a cada uno de los usuarios. Yo sé que suena muy complicado, pero en realidad funciona de la siguiente manera. Si tú tienes, por ejemplo, volviendo al caso de mi sitio drupalalsur.org y drupalalsur.net, perdón, y es exactamente el mismo sitio, solamente tienes que ir a dominios apuntados. Y aquí agregar el nuevo dominio. De esta manera, ambos dominios estarán redirigiendo a los usuarios hacia el mismo directorio. Ahora, si tú, por ejemplo, tienes, en mi caso, drupalalsur.org y después quiero incluir otro sitio dentro de mi propio servidor, pero para usuarios distintos a los de Drupal al Sur, ¿sí? Vamos a suponer que, por ejemplo, tengo, no sé, una página de mascotas perdidas, por decir algo. ¿Sí? Lo que tienes que hacer es ir a dominios adicionales. ¿Sí? Y aquí especificar. Y de esta forma es lo que se llama dominios aparcados. De esta forma, el usuario que dijiste drupalalsur.org no va a entrar a mascotasperdidas.lo que sea. ¿Sí? Espero haberme entendido. Yo lo que voy a hacer es clic en
redirecciones. Voy a seleccionar en este caso el cliente que tengo. Tiene que comenzar con HTTP. Barra sitio. ¿Sí? Redireccionar con o sin W es la opción por defecto y es la que quiero. Así que pongo 301, que es permanente. El dominio al cual le estoy queriendo modificar, en este caso es el único que tengo, y redirecciona a el mismo dominio, recuerda que comienza por HTTP, barra la carpeta que hemos dispuesto, que en este caso es sitio. Clic en crear. Y ahora caminodeluz.net redirecciona a caminodeluz.net barra sitio. Sí, te lo vuelvo a mostrar para que lo veas. Ahí está. Fíjate que aquí está bien especificado. Y bueno, de aquí lo podemos remover y demás. Voy a hacer clic en volver al home. Esto lo que hace es modificar el htaccess que está aquí por que se instala con cPanel. Sí, que se crea, mejor dicho, con cPanel. Y ahora, si pongo caminodeluz.net, como puedes ver, automáticamente ya me está redirigiendo a sitio. Vamos a probarlo con www. Exactamente lo mismo, por lo tanto está funcionando. ¿Sí? Aquí voy a hacer una pausa porque voy a volver y algo muy importante es impedir el acceso a los robots, sobre todo a Google, para que después no nos dé problemas con las páginas que indexa. Esto lo veo que sucede muy a menudo, sí, sobre todo en los foros de SEO. Por lo tanto, perdón, voy a hacer clic en nuevo archivo. Y voy a escribir robots.txt. Aquí lo tengo. Voy a hacer clic en editar. Acepto las opciones por default y vuelvo a hacer clic en editar. Y aquí voy a pegar el siguiente código, que es user-agent, dos puntos, espacio, asterisco. Y en la línea de abajo, disallow, dos puntos, barra, dos puntos, perdón, barra, sí, invertida. Esto lo que hace es, le dice a todos los motores, por eso está el asterisco, y que no permite el indexado de ningún directorio. Si quisieras, podrías, por ejemplo, cuando te crea aquí los demás directorios, especificarlos después manualmente, pero bueno, eso lo vamos a hacer en el siguiente video tutorial. Ahora voy a hacer clic en salvar los cambios, cerrar. ¿Sí? Y por lo tanto, de esta forma tengo bloqueado a Google en mi sitio hasta que pueda tener bien claro las URLs finales y qué es lo que quiero indexar y qué no. Voy a volver a mi instalación. Voy a hacer clic en guardar y continuar. Sería obviamente de seleccionar estándar. ¿Sí? Si hubieras puesto el archivo .po dentro de Drupal, donde te mostré la ruta al principio y hubieras guardado el mismo y lo hubieras subido, aquí tendrías, por ejemplo, la opción de español. ¿Sí? Clic en Save and Continue. Aquí llegó el momento de especificar los datos de la base MySQL y el nombre de usuario y contraseña. Lo que hago es vuelvo a cPanel, clic en MySQL base de datos
Aquí tengo que crear la nueva base de datos. Vamos a, por ejemplo, darle test. Clic en crear base de datos. Por supuesto, estos datos que yo te voy a mostrar los voy a borrar, ¿no? Digo por si a alguno se le ocurre después decir, ay, a ver si dejó los mismos datos. Siempre me llama la atención lo curioso que son algunos de ustedes. De hecho, andan por mi sitio, por lugares que no tienen que andar. Y no sé si saben que Drupal guarda un registro de todas esas actividades. Pero bueno. Muy bien, la base de datos se ha creado. Clic en hacia atrás. Nombre de usuario. Te recomiendo encarecidamente que utilices el generador de contraseñas. Sí. Pongo el nombre de usuario aquí. Utilizo la opción de generar contraseñas. Queda ahí. Clic en crear usuario. Clic en hacia atrás. Y ahora, como tengo una sola base de datos y un solo usuario, lo que tengo que hacer es clic en añadir. Selecciono todos los privilegios y clic en hacer cambios. Clic en hacia atrás. Y entonces, como puedes ver, aquí está la base de datos con el nombre del usuario que le he asignado. ¿Sí? Y aquí está el usuario. Lo que tienes que hacer es volver aquí y poner el nombre de la base de datos. Todo esto que está aquí, esto es una modalidad que tiene cPanel. Tienes que poner todo lo que está aquí. El username, tienes que hacer exactamente lo mismo. Copiarlo todo como está, como te lo muestra ahí abajo, y la contraseña. En opciones avanzadas, si quieres aumentar todavía la seguridad a un nivel paranoico, como se le dice en Linux, por ejemplo, podrías especificar un prefijo para la base de datos, ¿sí? Por ejemplo, un par de caracteres con números, seguido de un guión bajo. Yo voy a usar los datos verdaderos y continúo ahora con el video tutorial. Muy bien, prosigue la instalación, mejor dicho. Aquí depende mucho de lo bueno o lo malo que sea tu servidor. Aquí lo que tienes que hacer es poner el nombre de tu sitio. Recuerda que esto lo puedes modificar en cualquier momento. Luego el email del sitio, el nombre de tu usuario, la contraseña, el email. ¿Sí? Conviene seleccionar el país, en mi caso es Uruguay, y sobre todo la zona de tiempo. Recomendado también comprobar actualizaciones automáticas y recibir notificaciones por email. Haces clic en guardar y continuar. El sitio ya se ha instalado. Hacemos clic en visitar nuestro nuevo sitio. Y como yo no opté por subir el idioma español, ahora vamos a hacerlo manualmente. Clic en módulos. Tenemos que habilitar el que se llama Locale. Clic en guardar la configuración. Ahora hacemos clic en configuración. Y en regional y lenguaje, clic en traducir la interfaz. Clic en importar. Seleccionamos nuestro archivo, que en mi caso es el 7.10. Clic en abrir el idioma. Clic en importar. Muy bien, la importación del idioma de español se ha hecho correctamente.
Hacemos clic aquí en el breadcrumb, en configuración. Y ahora seleccionamos lenguajes. Como puedes ver, inglés está por default y se ha agregado español. Lo selecciono por defecto. Clic en guardar. Y ahora, en mi caso, me gusta dejar destildado inglés, ya que no lo utilizo. Clic de vuelta en guardar. Y ahora te aconsejo que vayas a reportes, informes de estado y hagas clic en comprobar manualmente, ¿sí? Esto, por supuesto, demora un tiempito. Yo voy a hacer una pausa. Como puedes ver, por lo menos por ahora todo está ok. Sí, ahora lo que vamos a hacer para ir finalizando es instalar los módulos esenciales que tienes que instalar siempre. Para eso clic en Modules. Todavía la barra no se ha traducido. Hay que correr Chrome y volver al Home. Mira, fíjate, si vuelvo al Home. Como puedes ver, ahora ya está en el idioma español completo, ¿sí? Hacemos clic en módulos. Y ahora lo que es nuevo en Drupal 7 es que nos permite instalar directamente desde el administrador, ¿sí? No como la 6 que lo teníamos que subir manualmente. Yo estoy aquí, por ejemplo, en drupalsmodules.com y el primero que instalo siempre es Transliterations, que podría ser traducción. Lo que hago es copio aquí la URL, clic en instalar nuevo módulo y aquí ingreso la dirección de él mismo. Clic en instalar. Se ha descargado y descomprimido en nuestro directorio Modules. Voy a hacer clic en habilitar los nuevos módulos agregados. Voy a hacer clic de vuelta en instalar nuevo módulo. Y ahora voy a buscar Localization Update. Copio el link. Clic en instalar. Estaría bueno que te dejara ya subir otro más desde aquí, pero bueno, todavía no se puede. Clic de vuelta en habilitar nuevos módulos agregados. Clic en instalar nuevo módulo. Voy a hacer lo mismo con token. Y con Path Auto no me vas a ver hacer el proceso, ya sabes cómo hacerlo. Muy bien, ya tengo entonces Path Auto, Token, Transliterations y Localization Update. Clic en Habilitar nuevos módulos agregados. Y ahora los voy a seleccionar, Localization Update. Path Auto, Token y Transliteration. Clic en guardar la configuración. Clic en comprobar manualmente. Esperamos a que termine la comprobación. Y ahora, si haces clic en informes, informes de estado. Te informa que hay traducciones actualizadas. Clic en ese link.
Y como puedes ver, a pesar de que acabo de descargar la nueva actualización de Drupal 7.10, ya hay una nueva. Y de los módulos que he instalado, la correspondiente. Clic en actualizar las traducciones. Muy bien, ha terminado todas las actualizaciones. Y ya estamos terminando, así que vamos a hacer los siguientes ajustes. Clic en configuración. Alias de URL. Clic en patrones. Y aquí yo suelo siempre eliminar la palabra content barra invertida, ya que barra inclinada, perdón, ya que a mí no me interesa que después de mi dominio Drupal le agregue, perdón, barra content barra el título de mi URL. Sí, esto es malo para el SEO y demás. Por lo tanto, borro y solamente dejo node dos puntos title. De esta forma sería el nombre de mi dominio barra el título de mi página. Sí, como no tenemos más de contenidos creados, es exactamente. No tenemos más opciones, perdón. Lo mismo tendrías que hacer cuando crearas un contenido nuevo, venir aquí y modificar en ese nodo nuevo esa URL. Sí, y aquí podrías poner, por ejemplo, usuario, que es más, que es idioma español, no inglés. Hago clic en guardar la configuración. Así que de esta forma ya tienes tu sitio Drupal instalado en un directorio en tu servidor, lo cual te va a permitir de una manera mucho más fácil subir el contenido de tu sitio local hacia el remoto. Tienes bloqueado de momento los robots de búsqueda, por lo tanto sabes que puedes hacer lo que quieras, que no se va a indexar absolutamente nada. Y has instalado los módulos básicos para un buen desempeño de tu sitio. Me preguntaban cómo hacer las copias de seguridad. Yo lo que hago es en el panel de control de cPanel, clic en public-html. Voy a borrar este ya que no me sirve para nada. Otra cosa que puedes hacer es si ingresas en sitio, puedes borrar, por ejemplo, estos archivos. Sí, los que son todos, este no, todos los puntos .txt que no sean robots, por ejemplo, y demás, esos si quieres lo puedes borrar. Pero volviendo a lo que estábamos, yo lo que suelo hacer es clic en el home, selecciono mi directorio y lo comprimo. Pero en este caso en particular, como lo tengo en un subfolder, es todavía más fácil. Selecciono el directorio que he instalado mi sitio. Hago clic en comprimir. Yo siempre selecciono tar comprimir. Me bajo este archivo, ¿sí? Y luego lo que hago es en el panel, en el home, hago clic en PHP My Admin. Selecciono la base de datos que estoy trabajando. ¿Sí? Y hago clic en exportar. Selecciono personalizado. Y aquí en compresión lo que hago es vuelvo a seleccionar gzip. Clic en continuar. Y me descargo la base de datos. Así que en el peor escenario posible, lo único que tengo que hacer luego es volver a PHP My Admin, seleccionar la base de datos que tengo, clic en importar y subir el archivo que acabo de descargar. Y los
archivos los tengo todos comprimidos aquí. Por lo tanto, tengo 100% de respaldo de mi sitio web. Lo otro que te aconsejo hacer, perdón, y si ya terminamos, es configuración. Modo de mantenimiento. Pasar el sitio a modo de mantenimiento. Esto es para que los visitantes no vean lo que estás haciendo. Solamente los usuarios con permiso lo van a poder ver. De esta manera es como yo suelo trabajar. Recuerda que me puedes visitar en mi sitio drupalelsur.org, donde tengo todos los videos y demás trabajos que realizo sobre Drupal y donde también algunos usuarios se animan a subir sus propios trabajos. Te puedes suscribir a mi canal youtube.com/drupalelsur para estar al tanto de los últimos videos tutoriales y me puedes seguir en Twitter, twitter.com/drupalelsur. Yo soy Charlie, nada más, nos vemos.